Ya déjame. ¡Que ya me dejes! ¡Déjame! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Bien. Qué bueno. Ahí les traigo un regalito. ¿Lo quieren ver? Claro. Claro. Vénganse.
A fuerzas tiene que pasar por aquí el prófugo. Así es. Aquí lo vamos a topar. No se nos escapa. ¿Qué onda, Muñoz? ¿De qué se trata? No tengo tu tiempo. Ya veo. Tan educado como siempre. Tus padres deben de estar muy orgullosos de ti. A veces, a veces. A veces. Bueno, quiero hacer un trato contigo, Iván. ¿Al grano? ¿Conoces a este hombre? No. No lo conozco. ¿Quién es? Este desgraciado es uno de los multiasesinos más buscados por el FBI. No tiene menos de 20 asesinatos a sus espaldas. Además, es un tipo muy especial y sanguinario. Aparte de acabar con sus víctimas, las quema. Es el típico psicópata que para curar sus culpas utiliza el fuego, ¿no es cierto? Pues este tipo vale $100,000. Eso es mucha lana. Está fácil, Iván. Yo te proporciono toda la información para que lo localices. Y vamos a un porcentaje de la recompensa. ¿Qué te parece? ¿De cuánto estamos hablando? Pues estaríamos hablando de un 50 y un 50. ¿Cómo ves? ¿50%? Si yo me voy a jugar la vida, Muñoz, no manches. Sí, pero acuérdate que yo soy el jefe. ¿Puedo hablar contigo? Claro. ¿Qué te parece si le cuento al procurador de tu magnífico plan? Ni se te vaya a ocurrir abrir la boca. Además, no creo que le vaya a hacer caso a un cazarrecompensas que está al límite de la ley como tú. En eso tienes razón. Pero antes que nada, soy negociante. El 70 para mí, el 30 para ti. ¿Qué dices? No, no puedo aceptar. Y con permiso. Mira, Muñoz, no seas terco. Es el 30% de $1,000,000. 300,000 morlacos. ¿Cuándo has visto esa lana junta? Anímate. Sí. Pero ya te dije que no puedo aceptar. Cuídate. Iván, espera. ¿Qué onda? Está bien.
Me quedo con el 30%. Bien pensado. ¿Dónde está la información? Aquí la tengo. Madre, no me ofenda. ¿Te molesta que te diga la verdad? A ver, ¿qué pasó con tus hermanos cuando trataron de robar el banco del pueblo? ¿Los mataron? ¿Y por qué? ¡Por idiotas! ¡Siempre fueron unos buenos para nada! Madre, pero yo no soy como ellos. Yo la quiero mucho a usted. Yo la quiero mucho a usted, madre. ¡Pero yo no! ¡Bastardo! ¡Maldita la hora en que naciste! Madre, no me haga enojar porque soy capaz de... ¿De qué, bastardo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has comido? Porque me faltan las tortillas. Ah, bueno, pues ya están ahí. Cómete todo, que no quede nada, ¿eh? ¿Bueno? Adela. Andrés, mi amor, ¿eres tú? ¿En dónde estás? ¿Cuándo vas a venir? Ya estoy en México, en casa, mi amor. ¿Vas a venir a vernos? ¿Cómo está Adrián? Bien, mi amor. Cada día se parece más a ti. ¿Y tú cómo te encuentras, mi amor? Bien, bien. Ya te he dicho que no debes de creer todo lo que dicen de mí. Tú bien me conoces, mi reina. Yo nunca he creído nada de lo que dicen de ti. Sé que no es verdad. Te quiero con todo el alma, mi amor. Y también la chamaco. No lo olvides. ¿Andrés? 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 ¿Cuánto le debo, señora? 5 pesos. Quédese con el cambio. Gracias. Nada, mi vida. Ven, siéntate. ¿Por qué estás llorando? Por nada, mi rey. Ya, tranquilízate. Acaba de cruzar el estado de Durango y se dirige hacia Nayarit. Que no lo pierdas de vista para nada. ¿Entendido? Sí, comandante. Voy a avisar a todas las corporaciones ahorita mismo. De acuerdo. Iván. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene cuartos? ¿Por cuánto tiempo? Una noche. 150. Usted le dé su cambio. Pase por aquí, por favor.
viene a matarme. Protégeme, madre. Mamá, no dejes que me maten, mamá. Madre. Es lo mejor que te puede pasar para que ya no sufras. Andrés, será mejor que salgas y nos entregues el dinero si no quieres morir junto con tu madre. ¿Mi madre? ¿Qué haces, idiota? Defenderte, madre. ¡No entren! ¡Está armado! ¿Por qué, madre? ¿Por qué me obligaste a hacerlo? Yo no quería ser un asesino. ¿Por qué? Aquí tienes. Gracias. ¿Qué tiene? Muchas gracias. Buenas noches. Tráigame una cerveza por lo pronto. Un momento. ¿Qué tiene? Esta es la única grabación que tenemos de este tipo. Es una conversación con su mujer que logró el FBI. Dígame. ¿Cuánto le debo? Un momento, por favor. Cada día se parece más a ti.
Venga, así está bien. Gracias. Once 22, 11, el 76 causante de la clave a la 46 rumbo al bosque. Mándame unidades de apoyo, 22. ¡Bájate! ¡Bájate! Breve, papá, por mi salud. De esta posibilidad. Y yo pensé que eras más profesional. Y lo soy, jefe. No me hagas reír. Mi primo el tonto lo hubiera hecho mucho mejor que tú. Y después de todo esto, ¿sabes? No quiero volverte a ver ni en pintura, carajo. Eso quisieras, pero me necesitas. Solo no vas a poder. Eso crees. Aquí todo ha cambiado mucho. Después de tu pifia. Pero, si quieres, podemos renegociar. Ya sé dónde vas. Ahora quieres el 50%. No me hagas reír. Por esa cantidad no hubiera venido a sacarte de aquí. Ahora, el 30 va a ser para ti y el 70 para mí. ¿De acuerdo? ¿Tengo otra opción? Claro que hay otra opción. Pasarte un rato en el bote. Por complicidad. Daños en propiedad ajena. Ya, Muñoz. Siempre con tus sermones. Lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar desde este momento. Pero ya hay varios agentes rastreando el monte. Y si no llegas, se los va la recompensa. Así es que, suerte, socio.
¿Estás bien, Anita? ¿No te pasó nada? ¡No me toques, asesino! No te enojes conmigo, mamita. Mira, lo tuve que hacer. Venían a matarte. Y tenía que defenderte. Deja de echarme la culpa por tus estupideces y lárgate. Sí, sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Irnos. Vámonos, mamita, para que no te mate. Vámonos, ándale, vámonos. ¿Que no entiendes que te largues? Ya me tienes harta con tus estupideces. ¡Lárgate! Mamita, es que no quiero que te hagan daño. Vámonos, ándale. Vámonos. Tú te largas. Yo me quedo. Y si no te matan ellos, yo sí te voy a matar. Si me hubieras hecho caso. De nacionalidad mexicana y uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, al parecer se le atribuyen más de 15 homicidios en Estados Unidos. Andrés Vázquez, uno de los hombres más buscados por el FBI, se remontó a las montañas tras acabar con la vida de dos agentes policiales. En el lugar de los hechos está nuestro compañero Alberto Santos. Buenos días, Javier. Aquí, a pesar del gran operativo desplegado por la PGR, no se ha encontrado ninguna pista del presunto asesino. Presentamos algunas imágenes. ¿Qué carajos haces durmiendo? ¿Que no te das cuenta que lo podrían encontrar ellos? No se enoje, jefe. Nomás estaba echando un sueñito. No tiene por qué preocuparse. Seguramente las huellas que dejaron ya las borraron sus policías. Ya déjate de tonterías. Y mejor vete a buscar a ese hombre. A veces pienso que no sabe lo que está haciendo, jefe. Claro que sé lo que hago. Lo suficiente para saber que ese tipo vale $1,000,000. No se enoje. Seguramente ese güey está descansando plácidamente. Lo único que sí te advierto es que si ese hombre se escapa, te vas a podrir en la cárcel. No me amenace. No sabe de lo que soy capaz. Thank you.
Ya se nos escapó. Ya todo el día y toda la noche. Buen trabajo, oficial. No intentes nada, te vuelo la cabeza. Tienes dos opciones. La primera, te mato y cobro la recompensa. La segunda, me das el crédito y te doy el 20% del total. ¿Qué dices? ¡Suelta el arma! El que la va a tirar vas a ser tú. ¿Por qué mejor no se largan ambos juntos? Y me dejan el muerto a mí. Al fin y al cabo se llevan algo muy valioso, que es su vida. Nunca me diste confianza. Claro que no. No quieres que te consiga un puesto de jefe de la policía. Se gana muy bien. ¿Podemos platicar, no? Ya platicamos mucho. Tranquilo, jefe. No pasa nada. ¡Deténganlo! ¡Tira el arma! ¡Eres el cómplice de Vázquez! Tírele una señora al suelo, tírela. Ponga las manos en la nuca. Dese vuelta. No intente nada, señor. Y al parecer, tras un enfrentamiento con los agentes, Andrés Vázquez, uno de los 10 hombres más buscados por los Estados Unidos, fue muerto por un balazo en pleno rostro. Presentamos algunas imágenes. Y su cómplice, Iván Valtierra, fue detenido por las autoridades, y al parecer, por impedir su arresto cuando se encontraba en mano de las autoridades. ¿Qué pasa, mamá? Nada, mi amor. Nada. Así que no sabes nada de Vázquez. Ya te dije que no. Soy un cazarrecompensas, eso es todo. Sí, por eso siempre estabas en los mismos lugares que él, ¿no? Impidiendo el trabajo de los policías, ¿o no?
Pero ¿por qué no hablas con el jefe Muñoz? Él me conoce perfectamente. Sí, él me dijo que te echaste encima impidiendo que matara a Vázquez. Piensa lo que quieras. Y si vas a usar tus métodos, adelante, porque yo no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Todavía vas a negar que eres su cómplice? Tu amiguito escapó. Eso no puede ser. Yo mismo vi su cadáver. Pues era de un policía con la ropa de tu amiguito. Tienes dos opciones. La primera, te mato y cobro la recompensa. La segunda, me das el crédito y te doy el 20% del total. ¿Qué dices? Pensar que tuve ese desgraciado en mis manos. Ya me cansé de tantas payasadas. Si cooperas, podemos llegar a un acuerdo y así poder reducirte la pena. ¡Habla, desgraciado! ¿Está bien? Voy a hablar. Acércate. Te dije que no iba a hablar, idiota. Madre.
Vázquez se ha escapado. ¿Qué vale, Muñoz? Qué gusto volverte a ver. Súbete. Ándale, y no hagas ningún movimiento en falso, ¿eh? Iván, yo venía a sacarte de la cárcel. Yo no te iba a abandonar. Sí, seguramente. Y yo te iba a estar esperando, güey. Dame la pistola. Con mucho cuidado. Ey, despacito. Ya sabes que soy muy nervioso, querido Muñoz. Vamos a jugar un jueguito. Se llaman las escondidillas. Es muy fácil. Vamos a salir aquí sin que nos vean. Pero si acaso te llegan a descubrir, te vuelo la tapa de los sesos. Vámonos. No intentes nada. Yo te voy a decir dónde te salgas. Tranquilo, Iván. Te lo juro que yo solo... Cállate, cállate, cállate. Dale derecho. Yo solo quería ayudarte. Oh, qué terco eres. Allá donde está ese camino, dale a la derecha. Acuérdate que somos amigos, Iván. Vamos hablando de negocios, jefe. Estoy seguro que tienes un as bajo la manga para encontrar a Vázquez. Te lo juro, Iván, que no sé nada. Vamos haciendo una cosa. Si me lo dices, te perdono la vida. Y si no, pues te voy a tener que matar, camarada. De todas maneras, me vas a matar. ¿Quién sabe? A lo mejor me ando arrepintiendo. Está bien, Iván. Te lo voy a decir para que veas que soy tu amigo. Yo también soy tu amigo. ¿Quién? Adela, soy yo. ¿Andrés? Mi vida. Pensé que te habías muerto, mi amor. No creas lo que diga la gente, ya te lo he dicho. Ay, qué bueno que estás aquí, mi vida. Oh, no, 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 espera, espera. Es que aquí está el niño. Aquí está. ¿Mi hijo? Mira qué bonito se ve. Parece un angelito. Pero ha de ser un diablito. Hijo. Adriancito, despierta. Soy yo, papá. ¡Papá! Sí, hijo, ya llegué a casa, mi hijo. Mi hijo bonito. Gracias a Dios. Otra vez en casa. Ay,
cuántas ganas tenía de verlos. Y sobre todo de estar contigo. Yo también. Yo también, mi amor. Te extraño mucho. Ay, mi amor, quisiera que ya no te fueras. Que te quedaras aquí y que vieras cómo crece Andrecito, Adriancito. Yo también quisiera lo mismo, pero... es muy difícil. Mi amor. ¿Sí? ¿Y lo que dicen en la tele es verdad? ¿Cuántas veces te he dicho que no creas lo que dicen de mí, carajo? ¿Qué no entiendes? ¡Yo no soy así! ¡Tú bien me conoces! Mi amor, no te enojes. Mi amor, no te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar? Mi amor, compréndeme. Es que llegas con ropa de policía como un fugitivo, mi amor. No estoy ciega. ¿Cómo quieres que llegue entonces? Mi amor, mira. Si tú me ves a los ojos, mi amor. Andrés, si tú me ves a los ojos y me dices que no es cierto, yo te creo, mi amor. Andrés. Bueno, a sus órdenes. ¿Quién habla? A ver, deme su domicilio, por favor. Acompáñame, quiero hablar contigo. Ven, acompáñame. Qué bonito está, ¿verdad? ¿Para qué soy buena chaparrita? Ay, siéntate. Vamos a sentar. Andrés. Debes de terminar ya con todo esto. Sí. Lo voy a hacer. Por ti. Por mi hijo. Tengo una idea. ¿Qué te parece si nos vamos a otro país y empezamos de nuevo? Andrés, entiende, el problema no es el lugar. El problema está en ti. ¿Quieres entregarme? No, mi amor, ¿cómo crees? Si yo te quiero.
Yo sé lo que quieres. ¿Quieres que me maten? ¿Verdad? Sí, eso es lo que quieres. ¡Que me maten, ¿verdad? No, lo que quiero es que estés con el niño y conmigo, es todo. ¡Mientas! ¿Crees que no sé qué es lo que quieres? ¿Quieres que me maten, verdad? ¿Quieres que me maten? ¿Por qué? ¿Eso es lo que quieres? ¿Por qué? Eres una desgraciada. Una malagradecida. Nunca te ha faltado nada. Mira todo lo que te he dado. Lo que eres, eres por mí. Pero me quieres entregar. ¿Quieres que me maten, verdad? No. Sí. No, tranquilízate, Andrés, por favor. No. No. No me veas así. Ya no me veas así. Por favor. No me veas así. No me veas así. No me veas así. No me veas así. Pero yo voy a terminar contigo. Voy a terminar contigo. Te lo juro, voy a terminar contigo ya. No, Andrés, yo te quiero, Andrés, por favor. No me mires así, Andrés. Eres una perra. Eres igual que mi madre. Igual que ella, desgraciada. Andrés, no te acerques. Si te acercas, te mato. Hazte para allá, no te acerques. Andrés, no te acerques, Andrés. No, que me querías mucho. No, es verdad, no me quieres. Sí, Andrés, sí te quiero. Sí, pero entiéndeme, estás mal, estás loco, Andrés, no estás bien. Estás loco. ¿Loco? ¿Crees que yo estoy loco? ¡Contéstame! ¿Crees que yo estoy loco? Tranquilízate, Andrés, por favor. ¿Estoy tranquilo? La que tiene el cuchillo en la mano. Andrés, reacciona. Tú nunca has sido así conmigo, Andrés. Siempre hay una primera vez. Y una última. Andrés, somos tu familia. Entiéndelo. Yo no tengo familia. ¡No! Corre, 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 corre. ¿A dónde creen que van? ¿A dónde van? ¿Qué te pasa, papá? Nada, mijito. No me pasa nada. Lo que pasa es que vamos a estar juntos para siempre. ¿A dónde vas, escucha, bastardo? ¡Déjalo! ¡No lo dejo! Ahora sí vamos a hacer una familia verdadera. Ya no sufras. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Eh? Pronto se va a acabar. Todo va a estar bien. ¿Eh? Pronto se va a acabar. Para siempre, te lo juro. No me gusta verte así. No me gusta verte así. Ay, bebé. No me gusta verlos así. No me gusta verlos así. No me gusta verlos así. Adela, ¿estás bien? ¡Socorro! ¡Ay, ya cállate! ¡Cállate! Adela, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Ay, ya vieja chismosa! ¡Váyase a su casa! ¡Lárguese! ¡No pasa nada! Andrés, ¿por qué nosotros, Andrés? ¡Ay, ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Tienes alto! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a contar un cuento. Un cuento de verdad. Sí, un cuento de verdad. Veme a la cara. Un cuento de verdad.
Se trata de mi mamá. De mi madrecita. Tenía muchos hijos. Uno se llamaba Andrés. Uno se llamaba Andrés, Adela. ¿Sabes qué? Siempre le decía a ese niño que era un bastardo. Que era un niño bastardo. ¿Sabes lo que yo sentía, Adela? ¡No lo sabes! ¡Claro que no lo sabes! Porque a ti no te lo han dicho. Pero a mí me dolía. Porque yo quería mucho a mi madre. La quería mucho a mi madre. ¿Sabes? ¿Sabes por qué la dejó mi padre? Ni yo tampoco lo sé. Pero mi madre insistía y insistía. Mi madre repetía y repetía y me decía que yo, su hijo Andrés, era un idiota. ¡Que no servía para nada! Pero ¿sabes qué? Sí serví para algo. ¿Sabes para qué? Y me convertí en una máquina de matar. Antes. No sé, antes. Me daba mucho miedo. ¿Sabes qué me daba miedo? Las pistolas. Mira, mi negrita. ¿Sabes cuántas veces ha pecado esta negrita? ¡No, Andrés, no! ¡Es tu hijo, Andrés! Andrés, y tú y yo también, y tú y yo también. Sí. Tú y yo también. Somos mi amor. Tu familia, Andrés. Yo lo sé, yo lo sé. Y siempre que la uso, siento una sensación. Un placer. Un placer cuando veo que penetra y se cae. Y le sale sangre. Lo disfruto. Lo disfruto mucho. Y no puedo dejar de hacerlo. No puedo. Tengo la necesidad de hacerlo. Sí, tengo esa necesidad. No, Andrés, no, por favor. Andrés, no. Andrés, es tu hijo, Andrés. Es nuestro hijo. Por favor. Andrés, somos tu familia. A ti. Andrés. A ti. Andrés, por favor. Mi familia. Son mi familia, ¿verdad? Tienes razón. Son mi familia. Me quieren. Me quieren. No, 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 no. No, 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 no llores, mi amor. No, no. Te quiero mucho. También, Dani. Los quiero mucho. Los quiero mucho. No, 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 no. No, no les voy a disparar. No les voy a disparar. No les voy a disparar. No, Andrés, Andrés, no. No, Andrés, 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 por favor, por el niño, Andrés, por tu hijo, no lo hagas. Por eso mismo, mira. No. Sí, por mi hijo. Sí, lo voy a hacer por mi hijo. Y ya van a estar en paz. Lo mismo. No. Lo mismo hizo mi madre. Y ya no sufre. Ya está en paz. Ya está en paz, mi madre. Ya no sufre. Ya no van a sufrir. Ya no van a sufrir. ¡Quieto! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Socorro!
¿De qué te ríes, maldito? ¿Cómo deja? Su obsesión por matarme. Mírame, no. ¿Que no te estás dando cuenta que los dos vamos a morir quemados? ¡Nos vamos a quemar juntos! Eso es lo que tú crees. Todavía tengo tiempo para salir de aquí. Nos vemos en el infierno, idiota. ¡Vamos a morir quemados! Tengo que matarte. Y lo voy a hacer. ¿Cómo se encuentran? Bien, comandante. Gracias a Dios. ¿Y Andrés? Andrés ya pasó mejor vida. Que Dios me perdone, pero... es lo mejor que le pudo pasar.